A mí el estar expuesto a manifestaciones violentas me ha generado miedo, es decir, me ha generado, recuerdo, claro, estoy hablando de hace más de 20 años, es decir, ir a un encuentro deportivo en el que yo ya había tenido una experiencia negativa y había tenido a lo mejor agresiones verbales o intimidación visual, por así decirlo, ya me condicionaba negativamente ese partido. La gente no sabe que todos los fines de semana ocurren cosas. Y ese matiz que para mí no pasa desapercibido es importante. Para la gente que a lo mejor cada fin de semana está alejado del deporte, no lo ve. Pero los que estamos ahí, y lo voy a decir coloquialmente, mamándonos el deporte, o tenemos niños en la edad escolar, lo vemos. En mayor o menor frecuencia, pero lo vemos. Violencia de todo tipo. Afortunadamente, las agresiones físicas, las que se consuman físicamente, son las que menos ocurren. Faltaría más, ¿no? Estamos hablando entonces de un problema de seguridad pública. No estamos hablando de cualquier cosa, hablamos de seguridad pública. Y hay muchas intervenciones policiales y muchas llamadas al 112 derivadas de conflictos e incidentes en ámbitos deportivos que tampoco están catalogadas y están clasificadas. Es decir, que si tú las pides no te las van a dar porque no están clasificadas así, no están registradas. Pero nosotros sí hemos intervenido y aquí hay un compañero que ha intervenido y ha estado presente en algún incidente. Entonces, y ya lo dejo ya porque es importante, porque muchas veces dicen, no, pero es que esto es uno, son 2.000 encuentros, es el argumento clásico que llevamos escuchando hace décadas. Son 2.000 encuentros cada fin de semana, ocurre en uno o dos, no, en uno o dos lo estás viendo tú en el titular de prensa, no es que ocurra.